Lamed Amud Bet, página 60, Lamed Amud Bet, en la Mishnah. Muy bien. Bekulam. En todos los casos de las 15 arayot que nombramos también, ¿sí? En la Mishnah del comienzo de Maseje, Shayubahem Kiddushin, o Girushin, Besafek. Es decir, vamos a tomar cualquiera de los ejemplos. Vamos a empezar, por ejemplo, por Bitó. ¿Sí? El ejemplo clásico era que Esaú se casó con Diná y tenía Mahalat. Viene a su otra esposa Esaú. Muere Esaú y Jacob tiene a su hija Diná para hacer Ibum. Entonces puede salvar Bitó, Mahalat. Y con la mitad también está apuntada porque es Tzarat Arba, si era el que habíamos estudiado. ¿Qué pasa si Esav lo que tenía con Diná era Besafek? El matrimonio con Diná era un matrimonio Besafek. O estaba bien casado y el divorcio con Diná era un Safek. Entonces, a la Tzara, a Mahalat, me puede decir, bueno, anda libre, tranquila a tu casa, porque es posible que no sea Tzarat Arba. Por eso dice la Mishnah, Areel Vatzarot, Holzot, Verón y Tepemón. La situación, a la Tzarot le vamos a exigir Halitza, ¿bien? Pero y boom, no le vamos a permitir tampoco, por miedo, a Kudai Bebezi a Tzarat Arba. ¿Qué es Safek Kiddushin? Dice la Mishnah, ¿cómo sería en caso de Safek Kiddushin? Zarak la kiddushin, safek karov lo, safek karov la. De acuerdo a lo que plantea Rashi, si bien es discutible, los reyes me preguntan, pero nosotros no vamos ahora bien, a desviar lo que dijo Rashi. Si estábamos en Reshut Arabim y teníamos 8 amot justos de distancia entre el hombre y la mujer, los 4 amot que están alrededor de la persona, sirven como si fuese su propio reshut y adquieren. El hombre le tiró kiddushin, le tiró el anillo y le dijo, Ariadne Kuddeshetli, le tira el anillo y cayó ahí, en el medio de los 8 amot. ¿Bien? Entonces dice acá, Safé Karobló, Safé Karobla, si está cerca de ella, de él, si está todavía cerca de él, no salió de su salvado amor, no la tomó como esposa. ¿Bien? Pero bueno, Safé Karobló, Safé Karobla. Y si hacemos el caso completo, ahí pasó el motochorro y la llevó. Entonces no pudieron ver dónde estaba, cerca de él, cerca de ella. ¿Está bien? Zeu Safé Kiddushin. La Mishnah aparentemente aclara, esto Zeus afecta, esto es afecta Dushin. Como ya estuvimos viendo las Mishnah anteriores, aparentemente indica esto y no otra cosa. ¿Está bien? Safek Girushin, ¿cómo sería Safek en el Get? Katab Ketab Yadon, Ben Alad Aydin, Yesh Alad Aydin Ben Bozeman, Yesh Bozeman Ben Bo Alad Aydin, perdón, Ben Bo. El Aedehat. Zeus Afek Kiddushin. Con respecto a Get, nos dice 3 ejemplos distintos a Mishnah. Ejemplo número 1, o situación número 1, que escribió un Get, pero el Get está sin testigo. Es un Get, pero que está aviado del marido. Estas 3 situaciones que da la Mishnah, estos 3 ejemplos, el Get escrito con su propio, vamos a decir, puño y letra, sin testigo. O un get bien escrito, bien, con 2 testigos, pero que no tiene fecha. ¿Sí? O que tiene fecha, pero hay, ¿sí?, un solo testigo. Cualquiera de estos 3 casos son gitim que lejatajilá, están prohibidos de entregar. No vamos a habilitarlo a que le entregue un get con estas características. Pero si entregó este get, realmente está divorciada. Ya vamos a decir que está divorciada. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien. Entonces, este get
no es un get que, vamos a decir, está aprobado, bien, a que uno lo entregue y lo dé. Entonces, sobre esto nos dijo, si él, y le escribió un get, y se fue que sí, que está viado, propia, y propio puño y letra de él, ven a la Adim, pero no hay Adim, sí, firmados, y es a la Adim, ven Bosman, o hay testigos firmados en el get como corresponde, pero no tenía las fechas. Y es Bosman, ven Moel Adahar, o hay fecha, y un único testigo tenemos en el get, debo Safek Girushin. Esto se llamaría como Safek Girushin, porque nosotros no habilitamos con esto de la final ninguna mujer. Es acá también. Podríamos decir, mira, la otra, y Batay que está Hayab de Ibum. Hacer Ibum con la otra, no hay problema. No, mira, el get que le dieron a la Arba, el get que le dio a Isaba Dina, es un get que deja mucho lo que desea. Bien. Dice la Gemara, ¿por qué cuando tomó el ejemplo de Kiddushin, Safek Kiddushin, era que le lanzó Kiddushin, como dijimos, había justo 8 amot, y no sabemos cerca de ella, cerca de él, problemático la distancia donde cayó? ¿Sí? ¿Con respecto a qué? Uno puede decir el mismo ejemplo, le tiró el get, Safek Kalo 2, Safek Kalo 2, la misma situación. En vez de tirar el Kiddushin, le tiro al get. ¿Por qué no podíamos decir algo así? Y Luis Ademará, ve Kiddushin, Safé Karobla, Safé Karobla, la acá también. Respecto a Kiddushin, no diga la misma situación. ¿Por qué no dijo esto? Maita Amá. Amá Rabá. Dijo Rabá, atención. Nosotros concentramos todo nuestro análisis en la Tzara, no en la Arba. Baruch que Jacob no va a hacer Ibum con Dinah a su hija. Será es que podría hacer Ibum con Mahalat, a otra esposa de Esav. Si estará Tarba o no estará Tarba. Entonces, nosotros pasamos ahora al primer caso. Al caso en el que no sabemos si el Kiddushin que a Esav le dio a Dinah era Kiddushin válido o no era Kiddushin válido. Hasta que Esav no le había tirado también el anillo a Dinah. ¿Cómo era el din entre Jacob y Mahalat? Yo tenía mitzvah de Ibum, estaba permitida para Ibum y había mitzvah de hacer Ibum con ella. Pero como ahora le dio Safek Kiddushin a Dinah, esto generó un problema. Así se llamará. Y ya yo Bechazkat Eter Vashuk Omer. Perdón. Estamos en el segundo caso. Eso es en el caso de Safek Kiddushin. Y en el caso de Safek Kiddushin, en el caso de Safek Kiddushin, la situación era justo a la inversa. Mahalat y Dinah eran esposas legítimas de Esav. 100%. No había Ibum con ninguna de las dos. Por lo tanto, las dos estaban permitidas para Shuk. Y ahora tenemos duda si a Esav le había dado un get, supuesto, bien, a Dinah. No sabemos si Mahalat ahora queda permitida a Shuk o no. Dinah seguro que está permitida a Shuk. Es porque salvar, como quieran verlo, es salvar la misa de Ibum, solo que está permitida. Como dice Mahalat, que lo permitirá a Shu. Pues se dice de Mará, Marrabá. Y Shazo, deja de tener la Shu. Esta mujer, Mahalat, tiene Hazaká de que estaba permitida para Shu. Hasta ahora la considerábamos Sarat Arba. Ambas estaban 100% casadas con Esa. Considerábamos Sarat Arba, estaba permitida para Shu. Un Isafek, hasta Padre Osea. Ahora, por Safek, si se divorció Dinah o no, querés prohibirla para Shuk y exigirle una jalitza. Safek no decía, lleva mal a Shuk, una vez había que hacer un con eso. Al te aceren la misafek. No lo pedí la misafek. No
no la podía ir a Misafe. Hazaká, de que estaba permitida. No sabemos si cambió su estatus o no cambió su estatus. Mantener a Hazaká, le tenemos permitida para el Shub. Por lo tanto, el caso de Safek Girushin no se va a aplicar acá. En ese caso, no te voy a decir, Jolets, pero mi tiapé, que por las dudas le dé a Jacob Halitza a Mahalat. No, el Mahalat va a ser tranquilo al Shub. Hazaká, Hazaká, eso ya estaba permitida. Vale, Abayé, le dijo a Abayé, entiendo tu análisis perfectamente bien. ¿Algo de problema que tengo? Lo entiendo tan bien que se lo aplico también en el otro caso, le dijo. Y aquí, me kitushin a me, me pego a Safé kitushin, decime la misma, ¿sí? La misma alajá. Y Shazo, dejes que te tenga y vamos. Primer caso que dijimos, Mahalat estaba permitida para Jacob. Si dinero se casó. Bien. Si Mahalat permitía para Jacob, hacía musimum, ustedes. Con mi Safek está valioso. Ahora por Safek, Ulay Dina se casó. Ulay se casó. Se quiere prohibir. No, no sabes si se prohibió o no. Antes de hacer una Misafek. Me la prohíbe a Misafek. Mantener la Hazaká. Hazaká, que estaba permitida y había Misafek y boom. Lo mismo. Deja la Hazaká, que también deja la Hazaká. Le dijo, en ambas situaciones está la Hazaká. Es verdad. ¿Sabes cómo juegan? Una la Jumlá y otra la Kulá. Atán de Jumlá. En el caso que Safek Kiddushin, la verdad que la Hazaká dice que está permitida. Yo tomo en cuenta el Safek para leahmir y prohibírsela. La Hazaká está, hacemos jumla. En el segundo caso, la Hazaká viene a permitir. En el segundo caso que estaba Badai y permitida al Shub, que era Sarat Arba. Decir, mi Safek Ulay no es más Sarat Arba. O Hazaká permitida, no. ¿Y Safek permitida? Va a ser jumla. Bien. Se llamará. Hay jumla de Ati y de Kulal. Es decir, vos estás de acuerdo conmigo entonces que la Aikar Adin la teníamos que permitir. Porque Hazaká que te fuiste, Ari. Te fuiste, Ari. Pero, Jumra. Ariel, te fuiste. Hazaká, y ahí te fuiste. Suna. Otra vez está congelado. No te puede prestar el teléfono, Johnny. Alguien que tenga un buen teléfono. Vos, ¿se casó con Diná o no se casó con Diná? Me la prohibiste, ¿está bien? A la Sara. Vamos. ¿Por qué no me dijiste la misma situación en que no sabemos si la divorció o no? Dijo no, porque ahí tengo la Hazaká de que está permitida para el Shub. No, si Safek estaba Batay casado con Dina, no sabemos si la divorció o no. Ahí me dijiste Batay que está permitida para el Shub Mahalat. Por eso no te dijo de ese caso, la Mishnah. ¿Sí? Si es que estaba calor o calor, porque en ese caso no tenemos duda. Pashut que Mahalat va a estar permitida para Pashut. ¿Por qué Pashut? ¿Hazaká?
tenía jazaká de permitida, la dejamos permitida. Y eso es lo que dijo la Gemara. Tenía jazaká de permitida, la dejamos permitida. Y bueno, en el otro caso, decimos que jazaká de que Jacob podía hacer ningún con Mahalat, porque no estaba casado con Dina. Ese caso. No, ahí te hago jumbra. Ahí no me apuso la jazaká, hago jumbra y te exijo. Está bien, que le hagan jalitza por las dudas a Mahalá. Estás haciendo jumla, acepto que me hagas esa jumla. Acepto que me hagas la jumla de exigirme jalitza a Mahalá. Pero esta jumla, ¿cómo se está haciendo? Es jumla de atelinecula. Es una jumla que conlleva a una permisión. ¿Por qué? Hay jumla de atelinecula, zimlin. De azihu o me kadesh la la jota que duce badai. Suponete que va a estar y suponete que va a estar y le da que duce, vamos a suponer, a otra, a una hermana de vida. Que duce bien, no se afecte, se lo tiró, no, no. Dice las cosas bien. Claro, le dio a una hermana de Dina que tu sin va a dar. Veíname, o si no, Zim enviate a Har, un mercadés la le dirá que tu se va a dar. Yo vino otro y le dio que tu sin 100% a Dina. Vamos. ¿Qué pasa? Sí, los que están en el Zoom, ¿por qué no se quejan también? Siempre me quejo yo. Rabariel se está cortando mucho. Rabariel se corta. Me piensa que es mi internet, y mi internet es... No, no, se le corta a él, se le corta a él. Pasa que vos sos el representante, Víctor. Sí, ya sé, pero me sí, no, sí, me piensa que soy yo. Vamos a hacer esa fe. Rabariel, se cortó, ¿eh? Se cortó total. Hace unos minutos. ¿No está Ioni ahí para pedirle el teléfono? Ioni, ¿estás ahí? Rajo, ahora se fue del todo. Está entrando, ¿no? No, Pablo Lurkin. No, déjenlo entrar a él. Bien, entonces, ¿sí? Le dice, ¿sí? Cuando se muere ahora, ahí sabe, se presenta delante de Jacob. ¿Qué hace Jacob con Mahalat? Está diciendo acá, Jumbra Jalichá. Con Jumbra que le deja Jalichá, Ulá y estará Talma. ¿Sí? Sí, la verdad que entiende, dice, espera, voy a hacer la Jumbra de estará Talma, dale, hacer la Jumbra. Esto va a generar una culá ahora. ¿Cuál es el problema que me genera esto? Sí, te dice además, ¿de qué van? De hacerla, mor, le zará le ibume. Es el que vos prohibís que le haga ibume a la zará talga, esta mojalá. Hombre, ¿qué van a decir? De kamá kidushin, de batalá kidushin. Van a decir, no le permitieron hacer el boom. Quiere decir que estaba casada con Aysa. Entonces, el segundo matrimonio que hizo Aysa con la hermana, el segundo matrimonio que este hombre le dio a Dina, de Marín Betelín, no sirve para nada. Le van a permitir, eso es Tishlashu, o le van a permitir a la hermana de Dina, a Jotishto, le van a permitir a Aysa. Porque no haber habilitado a que pueda hacer el boom,
me indica de que Esaú sí estaba casado. Si estaba casado, entonces que vas ahora, ya está. Listo. No, y no es así. Entonces una jumbra, como si termina aquí, vamos con la jazaká y decimos que no estaba casado. Dice, ahora, olvídate, este error no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar este error? ¿Qué van de Kamatrachta Hanitza? Mi Dayad, Hamurabi Albao. Dice, escúchame, querido. ¿Cómo se van a competir algo así? Ellos van a pensar que Dina estaba casado con Esab. Entonces, más pitón le dio Hanitza a la otra. Sarat Arba no necesita absolutamente nada. Listo, vas a las dos a casa. Si le exigiste Hanitza, se entiende que acá había problemas, que es una jumbra, que había problemas de meter con el matrimonio primero. Es pasú. Porque si Demet estaba casado con el primero, no se mata nada, vas a los dos a casa. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que hay Hanitza ya les indica de que el matrimonio con Esaú no era seguro. Es que es una jumbra. Ah, muy bien, se llama la Iaji. Girushin Namé. Muy bien, con este criterio, hace lo mismo con el get. Esa estaba Batay casado con Dina y con Mahalal, en el segundo caso de Mishnah. Batay casado con la Arba y con la Tara. Safek se le dio el get. ¿Cómo es Safek se le dio el get? Estiró el get, no sabemos cerca de ella. Muy bien. También hay que decirme que hagan Jalitá mi Safé. ¿Jumbrá? Una MMT está divorciada. Está puesta una jazaká. ¿Jumbrá la de Jalitá? La gente sabe igualmente que él es Jumbrá, porque si no, ¿por qué le da Jalitá? ¿Bien? Y se llamará y mata a Omer Joletzet mi Tiabeme. Dice, no. ¿Cómo le decís que haga Jalitza? Sin Jalitza, te arriesgas a que entienda que se pueda cumplir con la mesa de Ibu. Jalitza, no quiero Jalitza, quiero Ibu. Yo elijo, ¿no? Elige si se hace Jalitza o Ibu. Así hace Jalitza. No, la verdad es que el profesor no quiero Jalitza, me conviene, voy a hacer Ibu. Está la salva. ¿Ya así? Ese es el hashash, que si vos le habilitas a la Jalitza, se pueda confundir y querer cumplir la mesa de Ibu. Ajárame y matáme con ese mi tía Bemet. ¿Por qué no me decís lo mismo en el caso de Safek y Yushin? No lo mismo. Decís que era la Jalitza, ahora la Jalitza, ahora va a ser Ibu. Y se llamará. Ahora vas a entender lo que te dije al principio. Recién ahora te cayó la ficha. ¿Viste? 10 minutos después entendiste lo que yo te estaba diciendo, le dice la demarada. Metiste a Mem, Meme Casquenú, a Hazaká Cacaima. Dice, justamente esto fue lo que te dije al principio, que teníamos Hazaká. ¿Cómo era? En el primer caso, Jacob y Esaú, los dos hermanos, Esaú casado con Mahalat, esposa 100%. Le tira a Kitushin a Dina, su sobrina. Safeca dobla. No sabemos. Pasó el motochorro, se llevó, no podíamos corroborar qué fue lo que pasó. Vino la misa y que dijo: se muere ahora Esaú. Está bien, Dina, andai. Está tranquilo. ¿Qué hacemos con Mahalat? Hay que hacer el boom, hay que hacer el boom. ¿Estará terba? Ya dijo Safek, dale Jalitza. Ah, pero de Jalitza, Ulay, lo decir que Jalitza, Ulay va a ser Ibum. No, y si hace Ibum, ¿cuál es el problema? Haré la Hazaká, ¿cuál era? Hazaká que Mahalat estaba permitida para Jacob. No sabemos si en algún momento se prohibió, porque no sabemos si alguna vez se casó ni nada. La Hazaká me dice, Mahalat sigue prometida. Entonces, en el peor de los casos, si se confunde, en vez de Jalitza, hace Ibu. No hizo ningún Ibu. La Hazaká se la permitía. En cambio, en el caso nuestro del Get, y junto a la inversa, Mahalat
y Dinah estaban las dos casadas. Era Arba y Sarat, Arba, ninguna podía ser el punto. Safé, Kulay la divorció a Dinah y Mahalat Sandés más Sarat Arba. ¿No? ¿Hasta acá qué me dice? Hasta acá me dice que estaba prohibida. Y vas a decir que a Jalichau la hay ahí en el punto y ahí sí tengo problema. Haciendo el punto con Kinef, me Sarat Arba, de fin a Hazaká. Por eso, ese caso, bien. Nosotros no podemos exigir que haga Jalitzal e Jumra. Pues la Jalitzal e Jumra justamente puede ser contraproductiva. Puede llevar a la confusión de que haga Ibum por la Tzalat Arba en cambio del otro lado. Puedo hacer la Jumra y no pasa nada. Si termina haciendo Ibum, ya al final tiene que estar mutado. Y te ve a Bayé, le preguntó a Bayé, ¿la fara va a ir a al Batahim? Mishnah más adelante está en otro caso. Dinah se fue con Esav de luna de miel. Estaba casado con Mahalat, ¿sí? Mahalat quedó acá. Como era la nueva esposa de Dinah, dijo Mahalat, quédate cuidando la casa. Sí. Está casado con Mahalat. La tomó a Dinah como esposa y dijo Mahalat, quédate cuidando la casa. Me voy a la Polinesia con Dinah. ¿Sí? Cosa que no hice con vos, le voy. Muy bien, se va ahí a la Polinesia, cinturón de fuego, bien, zona de sismos y volcanes. Hubo movimiento de tierra, movimiento sísmico. La casa donde estaban Esar y Dinah terminó siendo Yante que Burajem. ¿Sí? Quedaron sepultados los dos ahí. La pregunta es, ¿quién murió primero? ¿Dinah o Esav? Sí, primero murió Dinah. Entonces, cuando murió Esav, estaba solamente Mahalat. Se hace el boom, no era más Mahalat, nada, mi neto ni eso. Se murió primero Esav, entonces no hay boom con Mahalat. Sarat Arba. ¿Y quién sabe quién se murió primero? Dice ahí la Mishnah, ven y adúa ese metrillón. No sabemos quién murió primero. Está jolete, pero mi tía Pedro. Mahalat, que se queda acá cuidando la casa, le vamos a dar Hanichá. Vamos a hacer el boom. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah, May! ¿Y por qué? ¿Por qué le exigís Hanichá? Es ahora lo mismo que Safek Girushin. Casualmente digamos Safek, sí. Si Dinah estaba divorciada, Madaf Kamina Safek si estaba divorciada o Safek si estaba muerta. Lo mismo. Mantener la Hazaká, de que estaba prohibida, ¿bien? Y tiene que irse Mahalat sola. Mahalat Mahalat no Hazaká de Tela Shukomed. Decime acá lo mismo. La Mahalat estaba Hazaká de que era Tzalat Arba que estaba permitida. Un Misafek está valiosa. Misafek cree prohibir la Shuk. Antes de hacer la Misafek. No la podía ir a Misafek. Vejité Mahalat en la Jumbra. Es decir, no hacemos Jumbra. No, es un problema. Esto es Jumbra de Atel y de Kulá. Con el criterio que dijimos antes, esta Jumbra acarrea una Kulá. ¿Sí? Jumbra de Atel y de Kulá. Sí, mató a Mahalat. Es el Mitya Pepe. Vos le vas a decir a Yacob que le dé Hanichá a Mahalat. Y va a ser el boom. Estaría haciendo ibum con Tzalat Arba, un arayot. Hay shetaj de la Torah prohibida. Entonces, ¿qué diferencia del caso del get? Que vos me decís, no hacemos kumra, no damos ninguna jalitza, porque si hay jalitza puede terminar haciendo ibum con Tzalat Arba. Ahí es la misma situación. Safek si la vida de un muerto, ¿no? ¿Por qué decís si me exigiste jalitza? Bien, será muy fuerte que está haciendo la Gemara. Ahora los casos son exactamente iguales. ¿Está bien? Contesta la Gemara. Girushin de Shehije, Gazrube Urbanat. Tole, la Shehije. La Gazrube Urbanat. Esta número uno. Nosotros hacemos Jumla y decimos, dale Jalichá. Pero me da miedo si es Jalichá o nadie me hace el boom, mejor dejarlo así. Este hashash lo puedo tener en un get.
¿Por qué? El get es algo que lamentablemente se da frecuente. ¿Sí? Se pelean, se enojan. Igual tengo 13 esposas más, 12 esposas más, como era antes. Bien, una menos, no pasa nada. Entonces, era algo más común y usual que se pueda dar. Y si ahora que te da, que no lo deja ni está, a ver si todavía le hace un y termina con charada. No deja. Situación alejadísima. Que hayan quedado sepultados los dos juntos en una misma casa. La verdad que no tenemos que ya casos tan remotos y dejarlo. ¿Qué es? No puede ser un barco o un accidente. ¿Eh? Cualquier tipo de accidente que está hablando. ¿Qué de avión, auto? ¿Qué estaba? No había ni avión ni auto. Ni avión ni auto. No. Como del avión. Como la violeta. Es el barco de la mía. ¿Eh? El barco de la mía. Que naufrague el banco. ¿Sí? No era tampoco lo que era corriente. ¿Sí? ¿Eh? Por eso, no es lo común. ¿Sí? Y camuja, de charatá, camastrachta la jaliza. Hombre, ¿cómo va a haber de guitarra? De guitarra me aliado. Teatro y Google estará. Si no te puedo dar respuesta, que tiene un poquito más de lógica, vamos a decir, de más tangible. El caso nuestro de Kirushin, el Get, cae Marra, está la Arba, Diná sigue viva. Tenemos acá Diná. Diná está acá, y Mahara también, están las dos aquí. ¿Sí? Entonces. Vos me decís, a Mahalat, dale a Halitza. Vamos, así es lo que quería decir. Hagamos Kumra y Safek si está. Dale por la duda de la Halitza a Mahalat. Muy bien, le da Halitza a Mahalat. Y por acá está Dina. Rápido, le da Halitza a Mahalat estando Dina. Salat Arba, dilo. Está la Arba y está la luz y le da Halitza. Pues Arba. El ama, ¿qué voy a llegar? ¿Sí? Entonces dice, ¿qué hay más de madre que mujer? Me salta como saco la gente y a cara me exige salita. ¿Cómo voy a la palabra de quitar? Lograron, como veníamos ahí, logramos corroborar de quitarme a Diago. Tiene que lograr corroborar. Que era un get legítimo, que fue válido. Aparentemente, sí, pidieron ahí que les pasen las cámaras. Bien. Que les pasen las cámaras. ¿Sí? Tomaron ahí las medidas. Bien. Se veía ahí las cámaras. Estaba Carobla. Estaba divorciada. Entonces, por eso, ¿sí? Dijeron, se puede hablar de Jalichá. Ah, estaba divorciada. Ah, tú le dibujas, me le echará. Y Sonny, van a poder hablar y hacer dibujo con la chará. ¿Sí? Estaba divorciada. Tiene que averiguar a mí qué pasaba con el gay. El gay fue él, para si se dejó que haga la el gay fue él. Ah, el gay fue él, entonces va a hacer dibujo. Bien. La pole. Pero el caso del accidente, del derrumbe. Ni cabo me burra para nada. De Mapole, ¿acaso los jajamíes estuvieron ahí en el derrumbe? A poder saber quién murió antes, murió ella, murió él. No hay manera de saber. Entonces está claro que completamente esa fe. Nadie va a decir, jajamíes seguramente tuvieron Nebuá
y vino por Wahakodesh que se murió ella antes que él y por eso exigió. No, ¿sabes que todo por Safek? Muy bien, está bien. Allá entonces, cuando fue el derrumbe, hacemos Halitzam y Safek. Igual, como que dice, no hay lugar a confusión, nadie va a venir a hacer el boom, porque no sabemos lo que pasó. Alguien se entiende que era Safek. Acá podían haber pensado que se esclareció la situación, el guet donde cayó. Está bien. Se llama Provegame Girushin, mi notelán, y que con vehemento respuesta a Safek Girushin. No encontramos también que se le da Halitzá. Leatran, tenemos mi llama Zeget Gittin. Ahí está Omer Birshut Alabim. Bezarkula, Kalola, mi burese. Kalola, no mi burese. Estaba la mujer parada en Birshut Alabim, le tiraron el guet, cayó cerca de ella, está divorciada, y cerca de él, cayó cerca de él, el viento lo sopló para su lado, no está divorciada. Mersa, Mersa, en el medio, me gurece, pero me gurece. Está divorciada, pero no está divorciada. Va a Morena, de Mayil, ¿qué alhaja es esta? Divorciada y no divorciada, ¿a qué te referís? ¿Qué incidencia alhaja tiene esto? De Icoenu a Sudale. Este hombre que le tiró el guet se murió. Badai, que empezó no está casada. ¿Es viuda o es divorciada? Está divorciada. Se la prohíbo al Cohen. Con respecto al Cohen, la llamo divorciada y se la prohíbo. No digo que es viuda y que la va a permitir. Veía Alba y está. Y sí. Era Alba. Sí, no tenía hijo, la chará va a estar, ¿sí?, exigiéndose halitzá. Mamá se casó nuestro. Safek se divorció, Safek chará talvá, exigimos halitzá. No, y está con Get. El hombre así mató, mejor es el media peme. Y no me dijiste, no, que no le deja halitzá. A ver si todavía le hace hijo. Porque seguramente descubrieron que el guet estaba cerca de ella, entonces no está bien. ¿Qué cambia? Ahí, Marala, Rabba, Rabbi Yosef, ya me estaba ahí. No, pero no tienes el caso de plantea el discípulo, que por qué no. La misión no trajo ese caso. Bueno, pero la primera pregunta fue la de su caso. ¿Ves? Entiendo lo que está diciendo. La misión nuestra no trajo el caso de ese Safek Ger. Trajo esa situación de Safek Kiddushin. Es una verdad, ¿no? Es una misión Gittin. Una misión. Sí. Y de acuerdo a todo lo que la Gemara está diciendo acá, esa Mishnah saldría mal. Porque en Davka estamos estudiando que no exigen Halitzá, porque si vamos a hacer Halitzá de Jumra, pusándonos en la Hazaká, que era Tzarat Arba. No lo vamos a apoyar en la Hazaká, vamos a hacer Jumra. Tengo miedo que termine haciendo el boom. Eso fue lo que la Gemara explicó por qué la Mishnah no lo trajo. Se no hay que hacer con esa Mishnah ahí ahora. Dice la Gemara. Ahí, Mar Alá, ya fue explicado ahí sobre esa Mishnah. Bábara de Yosef de Amitarbayu. Ajá, viste que te haré más que nada. Ahí, el caso de Gittín. Allá, había dos parejas de testigos. Dos parejas de testigos que presenciaron el lanzamiento del guet. ¿Sí? El lanzamiento del guet, eso lo presenciaron. Ahí vamos. Sí. Ajá, Tomeret Carola. Ajá, Tomeret Carola. El problema fue que una pareja de testigos decía. Estaban al lado de él. No. Estaban al lado de ella. Ya vale ese pecado. No puedo permitir el de Oraitá. La mala azul, se aplica la mala azul de Oraitá. Vamos a tener que exigir Halitzá. No puedo jugar con Safek de la Torah. Humadritín de acá, por nuestra Mishnah de acá, de Kat Ajá, estamos usando una sola pareja de testigos.
uno, había dos testigos solamente. Uno decía al lado de ellos, decía al lado de él. No hay ningún testimonio completo para ningún lado. Que un solo testigo me dijo que se cayó al lado de ella, no es suficiente para divorciarla. ¿Está bien? Que tengo un solo testigo que dice para al lado de ella, un solo testigo que estaba al lado de él. No hay safek de la Torah en lo que pasó. Ya aparece el pecado de la banal. ¿Es safek de la banal? No. Safek de la banal, de apoyo en la hazaká y listo. Un mimá de Matitín de Jabe Katahat. ¿Cómo que llegaste a la conclusión que el caso de Tamshana con un solo testigo? O una sola pareja de testigos, cada uno decía una cosa distinta, y uno distinto al otro. De esto no, de un miedo de Kiddushin, o similar al caso de casamiento. Ma Kiddushin me Katahat, Av Kiddushin me Katahat, así como Kiddushin, había una sola pareja de testigos. También hay Kiddushin trazando una sola pareja de testigos. Ah, sí, me veo que interesante. ¿Puedo preguntar algo más? ¿De qué Kiddushin no falla? Mi madre me canta. ¿En caso de Kiddushin no falla? ¿De dónde sacaste vos que había una única pareja de testigos? Dime, me suena que te ha dicho. Había dos parejas de testigos. ¿Eh? ¿Quién te dijo? Vos decidiste que había una y ya que igual al caso de Kiddushin, te también la conoce. ¿Quién dijo que había una pareja de testigos? De verdad, mirá, pasó. Y me llené que está allí. Si también le me casque no. Si hubiese habido en Kiddushin dos parejas de testigos. ¿Bien? Es decir, Esav está casado con Bajalá. Ahora le tira Kiddushin a Dina. Y tenemos dos testigos que dijeron, estaban cerca de eso, otro estaba cerca de él. Esa fe de la Torah dije si era válido o no. ¿Me ves? Te digo, así que tenés dos testigos que dijeron que estaba al lado de él y que no estaba Mekudeshe, ¿no? Y te amén, me cajlú. Le diríamos directamente que hay Ibu. Directamente lo mandamos a hacer Ibu. ¿Sí? Ni dudamos. Porque tengo dos testigos que dicen que no estaba casada Dina. Entonces, Mahalat tiene con su Hazaká. Y estaba permitida para Jacob y hacemos hacer el boom. Se llamará. No entiendo. Caime Edim. Me cago en el calor. Tenés dos testigos que le discutieron a este. Se dijeron que estaban al lado de ella. Por lo tanto, estaban en el punto de ella. Le da esta mata a ti también, me cago en el boom. Vamos a decir: no, que haga el boom, no pasa nada. ¿Cómo que haga el boom, no pasa nada? Dos testigos. Están diciendo que para, de acuerdo a lo que ellos vieron, está casada, y vos me decís, no pasa nada, que haga el boom, pues estará tardada. Y tú, además, usted que te dijo, también se pecado la parada. Cuando son dos parejas de testigos que se contradicen, ¿por qué decís que es afecto de la Torah? También ahí es afecto de la parada, de hambre. Oh, quitere, debe haber tere, de ya, oh, me vas acá. La regla es, tenés dos testigos que discuten contra otros dos. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Cuál de las dos parejas tiene más fuerza? Ninguna. Entonces, ¿qué hacemos? Tachamos a las dos. X. Simplificamos. ¿Sí? Dos arriba, dos abajo, simplifica. Hacemos cuenta que no está. ¿Y qué te queda? El mismo Zafek. Y ese es con Zafek. Haz acá, sigo, haz acá. Lo que dije todo no sirve, lo que dije todo no sirve. Hazaká, que siga como está todo. ¿Sí? Entonces no cambiaría nada. Si son dos parejas de testigos que se contradicen entre ellas, son una pareja de testigos que cada uno dijo algo distinto. Son como Edim Zomemim. Edim Zomemim es que dicen que los testigos estaban en otro lugar. Ah. Y se llamará Miti de Abad Nixed de Barshatia, similar al famoso caso que pasó con los terrenos de Barshatia. De Barshatia, David Nixed. Barshatia vendió supuestamente sus terrenos. A tu petere vinieron dos testigos de hambre que llevó Halim David.
Él lo vendió cuando estaba completamente lúcido, cuerdo y despierto. Veamos que se usó Tesavit. Lo vendió cuando estaba loco. Este Marsatia lo que tenía era momentos en los que estaba cuerdo y momentos en los que le agarraban. Se perdía. ¿Sí? O sea, teníamos más loco que. Dos salidos dijeron, estaba loco cuando lo vendieron. No, estaba completamente cuerdo y lúcido. Le amaba, ¿qué hacemos? ¿Está vendido? ¿No está vendido? ¿Cómo funciona? Dijo la base, oh, quítale, le adentré. Le ara, ukme, bejezkat, bar, shatia. Ahí está, aunque seguro. El terreno este era de él. Esto no hay duda que era de él. ¿Cuál es la duda? Si lo vendió, ¿o no lo vendió? ¿Eh? Es lo mismo. Si lo vendió cuando estaba sano, lo vendió. Si lo vendió cuando estaba loco, no es venta. Entonces nuestra duda es si lo vendió y salió de su proyecto o no. Bien. A dos parejas de testigos de acá y allá, sacalas. A dar la par, sacalas. ¿Qué hacemos? Dejaron la jata acá. Safek se vendió, dejaron la jata acá. Y queda el poder de Marsatia y no hubo venta. Como tenemos la salsa acá, es acá lo mismo. Esaú estaba casado con Mahalat. Borrar los testigos. Ningún testigo casi me tiene fuerza. Al tener la salsa acá, que no estaba casado con Dina. Entonces, sigue el inconveniente en pie. ¿Por qué? Con respecto a Kiddushin, no me decís, esa fe está casada, no dijimos Hazaká. Y te jumbrá. Si miradín vamos con la Hazaká, y tenía que hacer el boom con Mahalá, decís jumbrá, jumbrá, que me deja lisa. ¿Por qué no hay que no decir lo mismo? ¿Sí? Que le deja listar. Ella, amar a Valle, se le viene a Valle y nos da vuelta todo. En guida al abre a que dé testimonio a su compañero. Y parafraseando el pasuk en Iyo, Papirus. Es verdad, la Mishnah nuestra no dijo el caso que Safé que le lanzó el guía, no sabemos cerca de uno, cerca del otro. No lo dijo. Se apoyó en el ejemplo que te dijo con Kiddushin. Talma de Kiddushin, no va a tener Kiddushin. Cuando te habló que esa fue Kiddushin, te dijo que le tiró Kiddushin, no sabemos cerca de esa, cerca de él. Bueno, lo mismo para Gel. No te voy a repetir ese mismo caso. Te voy a decir casos distintos, ¿sí? Nuevos. Te voy a repetir el mismo caso. Pero imagíname, lo que te dije en Kiddushin, Ruadin para Kiddushin. Tara de Kiddushin, luego a Dile Kiddushin. Y lo mismo, los ejemplos que te di con Get, pasaron para Kiddushin también. Lo mismo. Y le escribió un Kiddushin sin fecha. Y el Kiddushin con un solo testigo. Lo mismo. Lo que dije acá, pasaron para Sara. Lo que dije en Kittin, pasaron a Kiddushin. Lo que dije en Kiddushin, pasaron a Kittin. Son distintos ejemplos que tomé. Cruzalos, soy conmigo, no hay ningún problema. Vale, Rabá. Y aquí da la hambre ahora. Más de Catanet, ¿sabes que tengo un problema? No me decís, ¿sí?, que los casos de Safé Kiddushin, casos de Safé Kiddushin son todos lo mismo. Ponerlo en Kiddushin, ponerlo en Kiddushin para todo de la mano. Entonces, quiero que la misa dijo: esto es Safé Kiddushin. No, no es esto. Es esto, más esto, más esto, más esto. Hay varios ejemplos más. ¿Qué es lo que me hace molestar en decir? Esto es Safé Kiddushin. Cuando estudié Kiddushin no sabemos cerca de quién estaba. No, no es esto. Este es uno de los tantos ejemplos de Safé Kiddushin. Ella, amarraba, col se yesbe Kiddushin, yesbe Kiddushin. Le dice Rabá, hacelo no recíproco.
Yo le doy, pero no recibo. ¿Qué quiere decir? Amarrabá, cosas que te dicen en Kiddushin. El ejemplo que te dije en Kiddushin, sí lo puedes aplicar en Kiddushin también. Y lo que tú sí, se afecta el camino, se afecta la cabeza, perfecto. También en que de que tú sí aprende para que tú sí, también que tú sí se afecta a la cabeza, se afecta la cabeza, se llama Zafé. Y es que tú sí, va a ser que tú sí. Después la Mishnah agrega, y eso lo veo en el Zeu. Este es el único caso que hay en Zafé que tú sí. Pero para que tú sí. Ay, sí, podemos agregar más situaciones, además de Zafek, ser camino, Zafek, ser cabeza. Bien, así sería la lectura de la Mishnah, entonces. Este es el único caso de Zafek y Yerushin. Ay, Yerushin, te agrego más, no solo este, Zafek, ser camino, sino otro. ¿Lo tomé, Bemet? ¿Qué era Girabe? Bemet, cuando le tiró el gué. Y no sabemos cerca de quién quedó, vamos a exigir Jalitza. Vamos a exigir Jalitza, la jumla. Ah, el Zeu de Girushin. ¿Y qué hacemos con el Zeu de Girushin? Con el Zeu. A mí ya después de dar los tres ejemplos de Girushin, dijo, y estos son los que hacen. Como esto. Estos y también está el otro. Dice, no, la Dauka, el Zeu que figura. Está bien. En Get, esto es Afek Kiddushin, esa es la blanca. No es esto solamente, hay más. Era Mishun de Tana de Afek Kiddushin, Tana de Afek Kiddushin. Acá ya siguió Shigra de Mishra. Como antes te dije, gente, dije, esto es Afek Kiddushin, y esto es Afek Kiddushin. Pero en verdad hay más casos. Llamada muy bien. De Zeu de Kiddushin, de Mautemai. Y el Zeu, que figura en Kiddushin. Que el único ejemplo que dijo es Zafek Kiddushin, cerca del hombre o cerca de la mujer. ¿Qué casos vino a excluir? Evidentemente se tiene que vino a excluir los otros ejemplos que dijo con respecto a Get. De Maut Zeman. De Maut Zeman. De Likam Kiddushin. Vino a excluir si en el Kiddushin no había fecha escrita. La persona puede cantar a una mujer, de Kesef, de Shetar, o de Bia. Y todos conocemos que hay tres maneras de cantar a una mujer. De Shetar Kiddushin, no se escribe fecha. Entonces no va a ser como el Get. Get sin fecha lo llamamos Safek Get. Kiddushin sin fecha, Kiddushin excelente. No es Safek. Por eso no lo trajo. Después preguntar realmente por qué no exigieron que se escriba una fecha en el Shetar Kiddushin. Ay, le mandé a Mishun Peri, Arusa de la Peri, le mandé a Mishun Batajotor, Litken Zeman. Además, se basa en el motivo. ¿Por qué escribimos fecha en el get? ¿Por qué me meto hace falta fecha en el get? Escribió get, te lo entregó. ¿Quieres saber si está divorciada? Acá está el get, mi nombre, el nombre de mi marido. No te digo que jamón. ¿Estás tú divorciada? ¿Qué quieres? ¿Tenés acaso una camina? Se negoció ayer, hace un mes. Hace dos meses, hace un año, tres, cinco. ¿Te puedes casar conmigo? Yo te digo, o sea, ¿qué quieres? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué exigieron fecha en el gueto a Jajamí? Además, más de gente que tiene nuestra más loca. Dos motivos. Uno dice, Mishun Peri, por las perot. ¿Qué se refiere aquí a las perot? Existe un concepto que se llama Nixé Meló. Los bienes que se despluman. Así se podría traducir. Los bienes desplumables. ¿Qué son los bienes desplumables? Si tengo una gallina, y mira, no la mates, a mí me la tenés que devolver la gallina.
pero podés usufructuar de esa. Bueno, ¿qué hago? Llevo los huevos que pone la gallina, la desplumo y uso la pluma para rellenar almohadones, le crece de nuevo, la voy desplumando, pero la gallina la tengo que dejar intacta, no la puedo matar. La mujer, cuando se casa, le puede llevar bienes a su marido, terrenos, departamentos, lo que sea. Sus departamentos quedan de ella y van a volver a su reyud si se llega a divorciar. Mientras están casados, el marido los despluma. Él va a sembrar en los campos, se va a llevar la producción para él y lo vende. Él va a alquilar y rentar en los departamentos y lleva a alquilar para él. Vamos, no son las pelotas. El punto está, una vez que el marido decidió que esta relación no va más, listo, nada más para que no tiene más derecho de disfrutar los pelotas. La pertenece a ella. Dijo Jajamín, exigió que escriban la fecha del get. ¿Por qué? Porque vienen los reclamos. ¿Perdón? Los últimos 3 meses de alquiler del departamento lo llevaste vos. Me corresponde a mí. Yo estoy divorciado. ¿Ves? Yo te divorcié ayer. Una semana te divorcié. Me mandó el get con un shalía. Shalía estuvo de viaje, paseó, llegó, ¿viste? La que entrega que no me sigue comiendo pelota. Digo, no le corresponden las pelotas. Ya está. Cuando la vez que ella decidió. Y si llega después de un año. 12 años no le corresponde. Por eso necesita la fecha del que. Eso es uno de los motivos que dice la Gemara, porque Tikru de Mamakiti. Si este es el motivo, acá no me sirve. No hay sentido de ponerle una fecha a ese tal Kiddushin. Porque no hay pelota a la mujer que está en el Kiddush. Es decir, cuando se casen, cuando haya Nisuim al casarse, ahí va a ser el din de las pelotas. Mientras no estén casados y viviendo bajo el mismo techo, ella se queda con sus bienes y con sus propios bienes, y él tiene lo tuyo y se carga de lo tuyo. Ay, pero entonces, que no tiene sentido poner la fecha, porque la fecha esto no me cambia para nada. No me suma ni me resta con las fechas, pero igual todo lo comía ella. ¿Bien? Por eso se entiende por qué no hace falta fecha en el Kiddushin. Eso es lo que está diciendo. A Nica le mandé a Amar Mishun Pérez. Va a estar bien que no exigiera fecha en el Setar Kiddushin cuando motivo las pelotas en el guete las pongo las pelotas. Arusa, Neta Pérez, esta que está en el Kuntesh, todavía no vive bajo el mismo techo, no tiene pelotas. Le mandé a Amar Mishun Batajoto, pero tenemos otra opinión en la semana ahí en Kittin que nos dice no es ese motivo de la fecha. El motivo es mucho más grave. Ya que Esav se casó con Diná. Si Esav descubrió en Diná conductas impropias, sospechosas, ¿sí? Que tenía aventuras con otro, ya estaría ahí en mitad, Shetish, con otro hombre. Pero es mi sobrina, deja a mi hermano Jacob, me va a mandar a matar, no se va a. Kibunget. ¿Qué? Ya está. Si aparecen ahora testigos, la vimos a Diná en un. Sí, sí. No. Ya estaba divorciada, ¿eh? Ya estaba divorciada. Acá está el Get. O está el Get, ya está divorciada. Nada, no tiene fecha el Get. Sí, sí, no lo hicimos mucho pamento con el Get, no queríamos hacer mucho ruido. Ya está divorciada, ¿no? Ya tiene el Get. A mí no. Tiene que haber fecha del get. De acuerdo a este motivo, ¿por qué exigimos fecha en el get? Litkenzeman, también tiene que poner fecha entonces en el setar Kiddushin. Esav le dio Kiddushin a Diná. Ya pasó a ser el setish. Está perdida para todo el mundo. Se fue con otro. Todavía igual no están viviendo juntos. Se fue con otro. No, todavía no le di Kiddushin. Kiddushin se lo vi hoy, hace 10 minutos le di Kiddushin.
poner fecha y no va a tener cómo, ¿sí?, cómo protegerla. ¿Qué recién? Ya está. Y Lushin dice, bien, 10 de luz. Estamos ahora en Nisar. ¿Qué te pasa? Era Yetisha que mataba. Dice, además, ¿sabes por qué motivo no le pusieron igualmente fecha? Incluso ante esta sospecha, Mishum de Ikanemekatesh Haspa, de Ikanemekatesh Besheta, Kidushin. Se puede hacer con dinero, con anillos, o se puede hacer con Shetar. Son dos opciones, ¿sí? Entonces, Lota Kula Baranzeman. Pero fijaros, fecha. Porque el que le da Kidushin con dinero, ¿qué tiene que poner la fecha en dinero? El anillo tiene que poner fecha del anillo. Lo vende, lo cambia, no entiendo. Puedo dar plata, puedo una silla, una mesa. ¿Cómo puedo le taquer que tenga que haber fecha para el Kidushin? Cuando el Kidushin se hace con dinero también. ¿Cómo pones fecha cuando se hizo el Kidushin con dinero? Es una tacaná parcial. Si hace Kidushin con Shetar, tiene que tener fecha. Si hace Kidushin con dinero, falso lo mismo. Si hace falta fecha, no hace falta fecha. No había cómo hacerlo. Listo, no exigieron. Pero que esto es una mente por escrito. No hay otra manera de separarse de la mujer que no es por Shetar escrito. Amal, la bajamos de donde usted se va a hacer. Deja Abda. De Ica de Kane de Jaspa, de Ica de Shetar. Dice Abadim. Abed Kerani. Se lo compra de Shetar, se compra también de Kesef. A las dos maneras de adquisición de la Eve. Está con una mano de Zeman. Y cuando hace adquisición de la Eve con Shetar, que la Eve que lo tenía, lo vendió antes, lo vendió después, lo regaló antes, después. Ya exigieron, hay quienes compran con dinero sin fecha. Entonces, como algunos se exigen fecha a la compra, otros se exigen fecha. Lo mismo con Kitushin, ¿qué diferencia hay? ¿Cuándo puedes poner fecha? Exigieron, cuando no hay, no hay, ¿qué vamos a hacer? Y se llamará Atam Rupa Mishtara. Y se llamará. Pues atam rumba amistad, dejar uno de jaspa. La mayoría de los kitushim son con dinero. Para el robo de los casos de adquisición de Abadim, tenés la solución. La mayoría de las compras de Abadim se hacían con Shetar. Entonces hicieron la tacaná, porque es una tacaná aplicable, servible. La mayoría de la gente hace así. Entonces en la mayoría de los casos tenemos solución. Los kitushim junto a bebés. El 90% de los kitushim son con dinero, no con Shetar. Es una tacaná para una minoría ínfima que apenas tiene sentido. Entonces no hicieron tacaná. ¿Y la que tuvo cuando venga? Que tú vas para casamiento. Pues ya sé, pero ¿de cuánto es ahí? Tendría que. Ah, que tú vas un documento de compromiso que asume, digamos así, el marido con la mujer cuando se casa. Claro. No cuando da kidushin. Kidushin la reserva. Sí. Más que una reserva sería como un boleto. Porque no te puedes ligar así más. La seña, perdí la seña y listo. Boleto no. Si tenés que ir y pagar el doble, y acá también tenés que ir a hacer un get, ¿no es? Ah, bueno, al final decidí que no vas a libre, no. Tenés que ir. Y va Mishun de la Efsa. Si no te puedo decir, muy sencillo. No hay manera de le taquen fecha en el Kitushin. ¿Por qué? ¿Cómo pretendes que haga? Escribimos Shetar, le dijo a la de Shetlin, ve Shetarze. Y tiene la fecha. Muy bien. ¿Quién va a retener este Kitushin? Y en Hagabedia, se lo dejamos a ella, a aquella de muerte que está casada. ¿A qué queríamos? Que tenga un kitushin con fecha. En el caso en que ella fue infiel, estaba diciendo, sí, miren, yo fui infiel en la casa. Lo tira, lo rompe, lo desaparece, se perdió, no está, se perdió, no lo conozco, no lo encuentro por ningún lugar.
Sí, más acá lo borra, no sé qué es, no te sirve para nada. Dime, hay que pedir eso, dejamos a él. También. Zimne de Bata Jotoji. Apeala. Dime, es la lua, si lo dejamos a él. Ya ni. Vamos a dejar a él. También te vas a sospechar. El tío con la sobrina quería proteger. A su sobrina tampoco lo va a mostrar, va a borrar la fecha, va a hacer. Inge, ve a Edim, o sea que tengo una solución. Los Edim recuerdan la fecha de cuando fue Kirushin. Que vengan y que den testimonio. ¿Para qué necesitas ese tal? Veila. Y si no recuerdan la fecha y hubo una necesidad de que vengan a testimoniar, ¿cuándo fue el Kirushin para saber si era ese dicho o no? Dime, deja tu mixtaba. Vea tu mensaje. Van a ver, Kirushin, van a ver la fecha de ahí. Van a venir después y van a dar testimonio en base a la fecha que ellos ven escritos en el Shetar. Vea jamás nada más. Mi pie, lo que me que estaba. Te lo dijo al pi. Tiene que ser por lo que los Edim saben. No por lo que los Edim se están informando ahora de lo que está escrito. Eso no es testimonio, sí. Yo vi que estaba escrito tal fecha. No, eso no es ahí. Entonces, yo recuerdo que era tal fecha. Y si ellos recuerdan, no necesito Shetar. Y si no recuerdan, el Shetar es un problema, porque se van a fijar ahí. Y eso es un edim que no es válido. ¿Está bien? Entonces, no tenés solución. No, 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 no tiene sentido poner una fecha al Kiddushin. Se llamará. Y aquí me quiero decir también. Y más aquí, bueno, le quiero decir lo mismo. ¿Sí? ¿Quién tiene? ¿No sabe qué? ¿Sí? Al marido. El marido tiene que estar negociado, hay que proteger a su sobrina. Lo va a mostrar. Ella también. Lo va a mostrar su propio bien para que le juegue en contra. ¿Sí? ¿Sí está? ¿O no? Los edil se van a acordar, lo mismo, todo lo mismo caso. Se llamará Tab, le atalar y la cate, ajá, le jorrar y la cate. Se llamará en el get, ¿sí? Viene para favor de ella. Viene para favor de ella, aquí sí viene para favor de ella. ¿Sí? Vos querés sospechar que va a romper el get, va a hacer desaparecer, peor. Entonces no estás divorciado, sos setizo. ¿Casado? Estaba casado, seguro. Me divorcié. ¿Vos, dónde está Get? No, lo perdí. Perdiste Get. Estás en el horno. Acá hay que dar setizo. ¿Sabés cómo está el Get? Es lo único que le sirve para demostrar más su probable inocencia. Si no tiene Get, no empezamos ni a hablar. ¿Bien? Entonces, se tiene que guardar. Si no, es peor para esa. Kiddushin es un profesional. Nunca me casé. Nunca me casé. No tiene esa posición. Nunca tuve casado. Soy soltera. Entonces, Kiddushin, sí, Kiddushin